¿Por qué no nos presentamos, por favor? Ay, empecemos por. Qué nervios. Empecemos por la zona de. Digan quiénes son y función que cumplen. Te cuento quién soy. Soy Miguel. Miguel, yo grabo casi todo. Ok. Bueno, buen día, Martín. No, vos, uno de los últimos, Martín. A ver, Manu, por favor, si sos tan amable, Galán. Presentate. Ante todo, buenos días. Manuel Galán, asistente de producción. ¿Años? Años, 25. Estudiante. Está bien. La verdad. Perfecto. Paola está ahí. Estudiante crónico. Paola, también somos 20 en total. Queremos sí, esto va para largo. Vayan calentando su mate. Buen día. Sí. Paola Paparella, asistente de producción, y hago algunas payasadas también. Perfecto. Gallo, no sé, alguna algo para... Sí, ¿qué tal? El Gallo, 25, guionista. Está bien. Mogi, ¿dónde está? Mogi, 24, guionista. No, me engañen. ¿Dónde está Mogi? ¿Dónde está? Está durmiendo. ¿Cómo que está durmiendo? Porque ayer se acostó muy tarde. ¿Qué carajo me importa? ¿Dónde está? Yo también me acosté, dormí mucho ayer especialmente, sí, también, pero... ¿Dónde está Mogi? En camino, como Soda Stereo, ok. ¿Y dónde está? ¿Y el otro? El otro se está infiltrando. ¿Eh? En camino. El otro en camino al hospital. En camino al cielo. Ok, bueno. No, sigan. Vos, okay, querido, seguimos. ¿Cómo te llamás? Hola, buen no, día. Vos no, todavía tienes falta. ¿Dónde está Rosso? No está Armas, Rosa, Quintana, no, Javier. No, vienen después. No sé, no, parece que okay. Vienen después. ¿Valente? ¿Valente? Bueno, Olmedo sí tiene Olmedo, que estar. Sí, el señor Olmedo, Olmedo está, ¿no? ¿Ya llegó? No sé si va a venir Olmedo hoy, ¿eh? No. Martín, entonces decí quién sos, por favor. Voy de vuelta. Hola, buen día. Soy Martín Codini, co-conductor del programa. Pero estás haciendo como mucha producción para vos solo. Esperen que termine. No, para todo. ¿Qué conductor? Co-conductor, dije. Bien. Decías, Martín, entonces. Sí, operador. No, co-conductor. Ahí va. ¿Por qué estamos? Bien. Tenemos que soportar esto. Ah, me parece que es una música acorde para presentarme. Martín Codini, co-conductor, técnico, también operador, ingeniero de sonido y, bueno, el alma del programa, gracias. El alma del programa, dijo. Gracias, gente. Gracias. Bueno, yo me presento. Soy Bob Marley. ¿Quién falta? Nadie más, si no viene nadie nunca. Nacho nunca se Nacho presentó. No habló, nosotros. Bueno, Nacho también parece. Bueno, Nacho, por favor. Yo Nacho, remate, ¿viste? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ignacio Martín Gobano, martillero público nacional. Son todos capos. ¿Uno de los ustedes dos tiene algún título? Y para una de las personas más felices por estar en este programa. Gracias. Bueno, Gatman. Hola, ¿qué tal? Y chao. Yo soy Marcelo. Yo soy un alcohólico. Yo soy Marcelo. Me presento, yo soy Marcelo. Tengo un problema, no puedo parar de beber. Sí. Se llama Jesús, yo soy carpintero. Claro. Pinocho. Papá, Pinocho. Qué lindo chiste. Bueno, y yo hago comentario de deportes, hijo de comedia. Eduardo de la Puente, por favor. Ante todo, buenos días. Como bien dijo Mario, mi nombre es Eduardo de la Puente, 37 años, casado, un vástago. Antiguamente guionista, co-conductor actualmente también de este programa. Y en este momento mi función principal es histórico, lo cual otorga una serie de ventajas, como por ejemplo no escribir más. Amo las puestas de sol sobre el océano, los amaneceres en el campo, el mate caliente, las modelos en pelotas y girando en roller alrededor mío preferentemente. Y el olor a napalm en las mañanas. El olor a napalm en las mañanas. Odio las guerras, la injusticia, al gobierno, a los funcionarios públicos, a los que quieren tener poder y a mí mismo durante mucho tiempo. Y estaré aquí para tratar de entretenerlo sanamente y en familia. Y a mí que me introduce. On the vocals. Yeah. And in general production and the creative in the mind of the universe. Rumble. Let's get it to rumble. Rumble. Mario Pergolini. 150 pounds. Bueno, está bien, gracias. Me hablaron más ustedes que yo en la presentación. Bueno, yo... Hola. Yo soy Mario Pergolini. Me conocerán por éxitos como Hacelo por mí o la Jaumach, El Regreso. O por haber tirado gente a una pileta y que nadaban. Ah, sí. Cosas muy culturales por este país.
Yo he contribuido a la cultura nacional. Soy parte de... ¿cómo decirlo? De la generación Romay, ¿eh? Bien.